Muy buenas, Wallsters. El día de hoy vamos a hablar acerca de los doctores que se están robando el líquido de las rodillas. ¡Carduque! Vengo del futuro. Si vienes del futuro, ¿por qué traes la misma ropa que yo? Es una larga historia. Carduque, por favor, dime que es el año 2020 y que todavía no instalan las antenas 5G. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Atraerán a los extraterrestres, tonto. De hecho, no tengo mucho tiempo. Sí, es 2020 y creo que todavía no las instalan. No tengo tiempo para explicarlo, pero ten mucho cuidado porque los doctores del IMSS están robando el líquido de las rodillas de la gente. Me tengo que ir. ¡Cuídate mucho, cabrón! ¿Qué pedo con este güey? Y come más frutas y verduras, estás muy gordo. Me dijo gordo. Los doctores están robando el líquido sinovial de la rodilla para venderlo en el mercado negro por hasta $10,000 americanos. Existe la creencia que los doctores, en lugar de estar tratando el virus, se están robando el líquido sinovial. Sí, líquido sinovial, así se llama el líquido de tu rodilla. Hoy aprendiste algo nuevo. Se están robando el líquido sinovial para venderlo en el mercado negro. Todo esto es una noticia viejísima del 2017. La cual se volvió a hacer viral debido a la pandemia que estamos viviendo actualmente. Todo esto comenzó cuando el canal 7 de San Luis Potosí decidió atender a un llamado de una denuncia ciudadana de una señora que asegura que en el IMSS le sacaron el líquido sinovial de su rodilla y lo metieron a un refrigerador, y la señora asegura que desde ahí no puede caminar. Sin embargo, esta cadena que se está volviendo viral a lo estúpido no tiene alguna fuente fidedigna. El único argumento que existe para validar todo esto es un comentario que se está compartiendo que dice: sí, un amigo de IMSS me dijo. Ok, es como si mi primo de Morelia me dijera que yo soy un gran youtuber. Y la realidad es que no. Volviendo al tema, hay muchas personas que sacaron cientos de teorías conspirativas acerca de que el gobierno está poniendo antenas 5G para ponerle chips a la gente y controlar nuestro cerebro. Güey, el gobierno ni siquiera ha pavimentado tu calle y quieres que te pongan un chip súper costoso. No digas mamadas. No tiene nada que ver, pero lo quería mencionar. La realidad es que este líquido no vale prácticamente nada, puesto que mantenerlo en buen estado saldría demasiado costoso. Además de que hay algo llamado ácido hialurónico que sirve perfectamente para lubricar la rodilla. Y es muchísimo más barato. Bueno, barato. Así que no, amiguitos, no existe un mercado negro de líquido sinovial. Si tú vendiste tu líquido sinovial por una Nintendo Switch, acabas de estafar al que te lo compró. En fin, es esto de la explicación. Antes de difundir información, por favor, infórmense bien. Lean de más artículos, entre otras cosas, porque muchas veces estos tipos de noticias los pueden hacer entrar en pánico y generar algún tipo de holocausto o algo así. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? No lo sé. Suscríbete dando clic en tu pantalla y te dejo este video para que te culturices en el mundo de los memes. Nos vemos hasta la próxima luna llena. ¡Sayonara, Wolfsters!